you look at that onshore wind in Mexico, that is the cheapest new source of electricity from any technology in the history of the planet. So I consider that to be case proven. Yo creo que hay que pensarse muy bien si vale la pena en muchos casos ser el primero de la clase. España, si en lugar de invertir en fotovoltaicas hace 10 años, hubiese invertido en fotovoltaicas ahora, nos hubiéramos ahorrado una cantidad de dinero enorme. La Comisión, por primera vez en la historia, se le permite acudir a los mercados a endeudarse. Estamos hablando de 750 mil millones, ¿no, Miguel? Sí, sí, sí. Pagaderos entre el año 26 y 56. The challenges that we've got ahead of us dwarf the ones that we've dealt. We've done the easy bit. The difficult bit is to come. La industria energética está sufriendo una grandísima transformación. Yo diría además que es una transformación que se está acelerando de una forma muy importante en los últimos años. Tanto en el contexto empresarial habitual como también en el contexto político habitual, no suele haber tiempo para reflexionar sobre algo que puede ser relevante dentro de 5, 10 o tal vez 30 años. Pero eso es el caso de casi todas las decisiones que tienen que ver con el sector de la energía. El objetivo fundamental es proteger el medio ambiente, ya que nosotros somos una generación que estamos de paso en la Tierra. Si tenemos claro esta senda de obtener un compromiso con la descarbonización en el 2050 y con una ya relativa importante descarbonización en el 2030, hoy hay que tomar decisiones importantes. Hace ahora 3 años comenzamos a analizar con el IES la posibilidad de lanzar unas jornadas trimestrales en donde tuviéramos un debate en profundidad, con seriedad, con profesionalidad y con neutralidad sobre cuestiones muy relevantes del sector energético con una mirada de perspectiva. De ahí el título de Energy Prospective. Esta conversación bien profundizada, preparada y también de parte de personas que tienen experiencias muy distintas, visiones muy distintas, creo que es un enriquecimiento muy claro. Tomar decisiones importantes mirando a tan largo plazo requiere una reflexión profunda y esa reflexión incorpora un mayor valor cuando se ha podido escuchar y debatir con todos los expertos que han pasado por estos 5 seminarios. Esta transición energética en términos netos va a ser consumidora de recursos. Ese hecho unido al mazazo que ha supuesto la pandemia hace que tengamos que recuperar el papel de la eficiencia económica en este recorrido. Tenemos que llegar a los mismos lugares pero minimizando el consumo de recursos. Esto requiere políticas adecuadas y estamos a tiempo de hacerlo. ¿Qué problema se plantea aquí? Que los costes estáticos son seguros y actuales y que los beneficios, vamos a llamar dinámicos, son futuros e inciertos. If we want to have any chance to stabilize climate, we need to address almost everything everywhere. Every single building that you are going to drive past by 2030 will have to be zero carbon. If the Americans would replace all their lights and white goods by the same norms that you have in Germany, they would be able to close 50 coal-fired power plants. Ser realista para mí sería ser consciente de que cualquier tipo de proceso transitorio tiene que ser compatible con seguir creciendo. Y eso exige necesariamente apostar por todas las tecnologías posibles existentes.
that innovation needs to be guided towards solving emissions problems, air pollution problems, biodiversity threat problems, and so on. The market will innovate and will come up with stuff that the central decision maker won't. Los mercados obviamente van a tener que adaptarse. Yo creo que vamos a ver una transformación muy importante hacia sistemas múltiples que se van a adaptar a las circunstancias ambientales, a las posibilidades de generación de renovables locales, a los costes de transporte de la energía y a los impuestos que puedan tener las distintas emisiones. Respecto a la flexibilidad y a la firmeza, la garantía del suministro va a ser el papel que van a adoptar las tecnologías convencionales. We're going to need probably 4 times more renewable electricity than we have today. And this is very disruptive. Zero marginal cost and being variable destroys the price formation mechanism. Como consecuencia clara de la introducción cada vez de mayor renovable de manera rápida, se produce, como no puede ser de otra manera, una caída del precio medio del pool eléctrico en España. En un mercado de solo energía, en un mercado donde no existe precio por capacidad, las plantas que entran se remuneran en un número muy reducido de horas, en aquellas en las que existe escasez. ¿Qué sucede? No dejamos que en esas horas de escasez el precio se vaya tan arriba. What was the reaction to the possibility of high prices? The introduction of price caps. And that was the tragedy. We interpreted those high prices as the result of market power and not as the result of scarcity. There is one problem with natural gas. It is what keeps the lights on. But nowhere in the world, natural gas is remunerated for the flexibility. El gas en el sector eléctrico va a jugar esencialmente en los próximos años un papel de potencia de respaldo. Y tenemos generación, tenemos demanda, tenemos almacenamiento por todas partes. Para esto es fundamental todo lo que tiene que ver con las tarifas. Hace falta un sistema de señales económicas que llegue a todos a la vez y que todos puedan responder armónicamente a lo que está pasando. So then the capacity payment is actually the one that provides for security of supply and also for harmonized development of the system. No tiene ningún sentido que tengamos una batería en casa cuya función sería tomar electricidad cuando es barata y soltarla cuando es cara, de forma que no tengamos que utilizar una energía cara si la tarifa es totalmente uniforme. Las empresas para invertir necesitan un marco estable que no vaya cambiando de manera arbitraria. Por otra parte, también la regulación debería aprovechar para determinar unas características de neutralidad tecnológica, de manera a que las tecnologías, incluso incipientes, que puedan salir, también se les dé una oportunidad. Este es un sector apasionante que ha protagonizado a muchísima velocidad una transición energética que ahora entra en su momento más difícil. En el año 2050 seremos climáticamente neutros y para eso se fija un objetivo intermedio, que es que hay que reducir las emisiones un 55% en el año 2030. El modelo regulatorio tradicional, el del mercado de energía, se queda un poco desfasado porque no se corresponde con el extraordinario cambio en el mix de generación y en la forma de producir y consumir la energía que se va a desarrollar a lo largo de los próximos años. Como vamos a tener miles de fuentes de producción muy descentralizada, la gestión es mucho más complicada. Ahora se nos revela esa diferencia entre capacidad, energía y flexibilidad, que antes formaba casi parte de un solo producto, ahora necesitamos descomponerlo. People would like everything described by directive or by carbon price, and the reality is by far more complex. You really has a different electricity sector. The same for gas sector. We have natural gas, we know how to trade, but now hydrogen comes in, biomethane comes in. You need really to find a strategy how you accommodate this change.
el mecanismo más eficiente para conseguir el desarrollo de las renovables, asegurar las inversiones y hacerlos al menor coste para los consumidores son las subastas. Basically, the transformation is top down and bottom up. You can't just rely on one. Hasta ahora creemos que el esfuerzo ha merecido la pena y que hemos colaborado con nuestro granito de arena a un mejor conocimiento y divulgación del sector. Hemos podido incorporar visiones de expertos de primer nivel que nos permiten incorporar en todo nuestro proceso de análisis y posteriormente de decisión información y argumentos y razonamientos que probablemente sin estos seminarios se nos hubieran escapado, si no todos, algunos. De cara al futuro seguimos trabajando. Ya estamos en conseguir los 6 ponentes que van a ilustrarnos en estas sesiones del año 2021. Temas no faltan. Lo que es necesario es aterrizar todos estos objetivos tan ambiciosos en políticas, en regulación, en marcos de trabajo para que todos, consumidores, productores, inversores, acudan al enorme reto con el que se enfrenta toda la ciudadanía.